¿Qué tal, Sean? Muy bienvenidos a su podcast, muy, pero muy favorito, muy fuera de lugar. El día de hoy tengo a un gran, gran, eh, no es un gran invitado nada más, sino un gran amigo. El día de hoy está conmigo... Memo Schutz, ¿cómo estás? Ah, mi Gabo. Hasta me siento importante, por fin estoy en tu, pod en tu podcast. En serio, en serio. Lo platicábamos, ¿no? Digo, ustedes no están para saberlo, nosotros para decirles. En redes sociales nos seguimos desde hace mucho tiempo. Digo, obviamente Gabo hacía eh, su rollo, yo hacía el, el mío, pero, pero luego coincidimos en un, en un programa de apuestas eh, y luego le dije, en algún momento, en algún momento vamos a hacer más cosas. Y miren, pues en el Mundial ya se hizo y además me invitó, me invitó a su podcast. Deja tú, deja tú. Así, el último... Programa de ese, de, de ese programa, dejé la bolita. ¿Saben qué? Voy a terminar trabajando con uno de ustedes. Ya es un hecho, pero no les puedo decir quién. Entonces, de pronto el pollo decía, va a estar en la Champions, Memo va a estar en Televisa, el diamante, pues no sé en dónde iba sí, a estar, no, pero... No. Sí, no, el, el diamante no era bueno, ¿dónde? Pues quién sabe, ¿dónde? Quién sabe, pero bueno, estamos aquí, amigo. Sí, amigo. Un gran honor, un gustazo, y bueno, eh, como ya lo acabas de mencionar, nos conocimos más y platicamos mucho en un programa de apuestas, porque a ti, obviamente... ¿Te gustan los deportes y el fútbol es uno de estos deportes de los que hablas, de los que te gustan? Pero, ¿a ti te gustan más, o, o, o es la pregunta, te gustan más otros deportes que el fútbol o al, al, mismo, eh, a, a, al mismo nivel? Mira, de hecho, eso es un buen cuestionamiento porque creo que en México, así se han dividido históricamente, creo que son el fútbol y los otros deportes que está mal pero creo que es algo que ya por mucho tiempo así se ha visto no porque sabemos que el deporte nacional es el soccer y pues el fútbol el fútbol y había pocos que se especializaban en otras disciplinas no como fue Toño de Valdés como fue Enrique Burak y así no por por, por generación eh, creo que cuando a mí me tocó entrar eh, pues sí estaba claro o vas al soccer o vas a otros deportes y aunque pues la verdad me apasiona me apasionan todos eh, pues sí tengo una afinidad para, 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 los otros deportes. Digamos para los deportes que se practican en los Estados Unidos o que son de ligas estadounidenses, como es el fútbol americano, el básquetbol, porque además los practiqué. Entonces, claro. pues, digo, le, le tienes un cariño. Les dicen, este. fútbol, les dicen deportes americanos. Así se les puede englobar. Sí, 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 porque son las ligas más importantes. Estás hablando de NBA, de MLB, de no, de NFL, de NHL. Bueno, pues digo, están. En Estados Unidos. Entonces, claro. pues ahí están los focos y pues se pueden decir que los deportes americanos o otros deportes. Justamente en un programa de los que estamos, yo te pregunté obviamente eh, en buena onda, eh, un poco payaso de mi parte, pero era era, era, el, <laughs> buena onda. Era, buena. Era el punto verse payaso, <laughs> porque te dije, oye, a ver tú, este Memo, es que quiero saber con quién estoy hablando. ¿Y tú, tú por qué me dices que apostar en la NBA? ¿Tú qué sabes de NBA? ¿Estuviste allá? ¿Supiste algo? Y me dijiste, eh, dentro de esta pregunta, a, a manera de sarcasmo e ironía que tú jugaste. Eh, te dije, no sé nada, invento todo. ¿no? <risa> <risa> un rato jugaste este básquetbol. Fue el deporte que más jugaste. Sí, sí, sí. sí en fui. el que mejor te desempeñabas. Sí, sí, sí. sí fue como un Sports y Región 4. Okay. Eh, de esos que practiqué todos los deportes, pero a lo mejor no tenía mucho talento para hacerlo. <laughs> este, pero realmente al que sí, eh, sobre todo varios años, fue el, el básquetbol donde terminé becado, donde hubo una oportunidad de ir a Estados Unidos. No, bueno, es, eh, eso no creo que sea cualquier cosa, no? Digo, la verdad, Sí, 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 sí le, sí le pega bastante. Sí, le pega bastante. Eh, y eso sí lo puedo decir. No, no tengo el talento de otros, pero la verdad, al estarle, o sea, realmente dormía, comía, eh, o sea, básquetbol, todo el tiempo, jugando, 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 practicando, entrenando. Y, y eso, pues, esa, esa diferencia. Imagínate, si además tienes talento, pues vemos a las superestrellas, ¿no? ¿Tú estabas aquí en la Ciudad de México? Sí, sí, sí. Aquí ¿Y aquí sacaste estábamos. una beca para Estados Unidos? Eh, saqué becas para aquí en México. Y cuando había la oportunidad de irme a Estados Unidos, eh, decidí quedarme porque dije, ah, caray, a ver. Pues no tengo la altura de Michael Jordan, no tengo el pavimento de Michael Jordan, ¿no? Porque los de mi altura, pues, aunque no es. ¿Cuánto miedes? Yo soy un 85. ¿Tú das un 85? Un 85 Tú serías Nash. Exactamente, Steve Nash o Al Iverson o todos esos que son como de ese vuelo, ¿no? Que los ves de ahí, ese enanito. Y Steph Curry, exacto, y Steph Curry, que se ve chaparrito, pero digamos que ese es como el estándar, nada más que creo que tienen un poquito más de talento que Nada más que tú no clavabas las de Curry. O tirar, sí, no, no. La verdad, es fuera de serie Y entonces es un momento donde, pues, la disyuntiva o te quedas a estudiar y, y sigues acá creciendo o te vas becado? Hubo amigos que sí, que sí se fueron, uh -huh. se fueron becados eh, a Estados Unidos, pero pues yo me decidí quedar y, y pues no me arrepiento porque hice otra carrera. Claro. Hice otra carrera. Y, y de ahí aprendiste un montón, ¿no? Creo que eh, muchos, muchos que no se dedicaron profesionalmente al deporte y, y hablan del deporte, estuvieron ahí, ¿no? Ahí alrededor o muy cerca y, y de ahí... Pues tienes un gran conocimiento, en especial de la NBA. De eso es de lo que más. ¿Podríamos decir que conoces? Sí, sí. Es como eh, la rodilla nos privó de ver a algún gran basquetbolista, ¿no? Futbolista, <laughs> me, así no, como todo. No, en, en, en el taxista, con el taxista. No, es que yo iba, yo iba a jugar con Jordan. <risa> sí, <risa> era, ya, ya, ya éramos hermanos me casi, me ¿no? Kobe verdad? Bryant y yo éramos uña y mugre, pero pues la rodilla, la rodilla. ¿no? La rodilla. Eh, sí, 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 mira. Eh, eh, obviamente, el, el, el básquetbol, Ajá. el fútbol americano, lo practiqué en algún momento en Cóndores. Digo, pero fue una cuestión... De, 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 de algunas semanas, ¿no? Meses en el pumitas, en el fútbol. Uh -huh. O sea, realmente todos los deportes. Okay. Porque eso es lo que me apasiona. Pero sí te digo, el básquet. Y ya he entrado en el básquet, no solo el, el practicarlo, sino también que fui, fui coach en, eh, por un par de años, tres años, ahí en, en, en la escuela en donde estuve. Entonces, pues eso te da una visión completa, ¿no? De, no solo el, el jugarlo, sino también formar, formar a, los, a los chamacos y, y manejar una, una, una situación distinta. Entonces, eso me ayudó bastante. Si pudieras decir qué deporte te apasiona más, cuál sí, sería? Híjole ese es, es, es bueno. Comprométete. Es, que, es que es que no es. Es, es que muchos. Yo soy, la verdad soy un privilegiado, de entrada, eh, por don, donde trabajo, lo que hago, pero el hecho de haber estado en prácticamente todas las disciplinas, porque yo llego a, 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 a mi empresa, que, digo, que amo y adoro y que llevo veintitantos años ahí, eh, en Televisa, y, y, y pues obviamente... Al ingresar, pues está Toño. Están, o sea, son los grandes monstruos de la comunicación. ¿no? Tú los pues, veías. Pues, yo, los ve, claro, los veíamos de chamaco. O sea, desde que tengo uso razón, yo los veía en la televisión. Vamos, les voy a poner en perspectiva. Antes de que yo naciera, Toño ya estaba trabajando en Televisa. <laughs> en serio, por eso nos buleamos, ¿no? Y me dicen chaborruco. Y yo les digo, sí, le digo, sí, tata, órale. Sí". Pero es que, pues, es que así nos llevamos porque ellos ya son parte del inmobiliario. Sí. Llevan, llevan más de 40 años en la empresa. Entonces, el tener la oportunidad de estar con ellos de aprender, eh, pues la verdad... Sí, sí, es un, es un gran privilegio, pero también es ver dónde te acomodas. Y conforme han ido avanzando los años y, 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 y las distintas épocas, pues tú lo sabes, ya la televisión abierta no, ya no es la fortaleza. Es decir, claro. ya hay muchas más eh, eh, maneras de, de, de consumir eh, entretenimiento. Entonces es, pues obviamente, el streaming y, y, sí. y no. Internet. Exacto. Y entonces... Digamos que todo lo que se pasaba en televisión abierta ya no, entonces los espacios se van reduciendo, reduciendo, y tú tienes que ver, pues, dónde te acomodas. Y con ese, pues, dónde me acomodo ok, el fútbol americano, sí. Nosotros no teníamos derechos de NBA, entonces, pues, no había básquetbol. ¿Dónde? Golf. Me tocó hacer mucho tiempo golf y seguía a Lorena Ochoa, una de las mejores deportistas de todos los tiempos. Eso está cañón, ¿no? ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo te vas a lo de golf? O sea, ¿cómo, ¿cómo te metes en eso? ¿Y sabías de golf? Sí, ¿y sabes dónde mi, mi pasión por el golf? Fue por el por el Nintendo, por los videojuegos, por no. el de Mario. Sí, el. Golf, Mario, el Mario ahí, Golf. El Mario Golf, exacto. Entonces ahí empecé <laughs> empecé y el pego Beach y no sé qué. Ajá. Y ahí empezaba, realmente ahí me gustaba. Y, y luego, pues ya estando con Lorena, el automovilismo. Aparte lo combiné con el automovilismo porque me tocó la fuente de, 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 de del automovilismo y estuve en la Champ Car. En la serie CART, cuando fue su apogeo, es decir, cuando está en el Parque Fundidora en Monterrey, cuando era en el Autódromo, cuando no había Fórmula 1 acá, pero era una locura porque estaba Adrián Fernández, Michel Jordain, Mario Domínguez, este, Rodolfo Lavín, el Chapu, estaban todos, estaban todos. Y, y yo tuve la oportunidad de, de cubrir esa época dorada. Entonces, estuve en autos. Luego en el desafío Corona que fue NASCAR México y luego los deportes de contacto que te digo estuve en boxeo narrando muchos años boxeo artes marciales mixtas el UFC entonces pues he estado en todos lados soy un multiusos no sé si bien o mal pero pues estoy en todos lados oh, eh, eh, te acomodan en donde en donde se puede en donde hay y, sí. y, y seguiste el golf seguiste como dices sí. los deportes de contacto la, la, el automovilismo qué ¿Qué se siente o qué es lo que tú sientes al cubrir estos deportes que no son populares sí, ¿no? en México? O sea, para ti, ¿eso qué representaba? Eh, eh, no, ¿No hubo algún momento en el que dijiste, güey, está muy chingón esto y nadie lo está viendo? Mi trabajo está muy bien hecho y a lo mejor no lo está viendo toda la gente que le encanta el fútbol y que a lo mejor el Tecos contra Morelia va a tener más rating. Que este que la acaba de ganar, Lorena Ochoa, ¿no? Pues sí, pero, pero si fuéramos por el rating y quisiéramos ser famosos, pues nos metemos a la cantada, a lo mejor no, no la hacemos muy bien, ¿no? O a la actuada. Pero, pero hay. Eh, sabemos que hay nichos y, y, y eso es lo que nos apasiona y queremos comunicar, porque hay mucha gente, la verdad, hay mucha gente que le gustan los otros deportes. Obviamente no se masifica como, como, como el fútbol, pero, pero el poder estar los Juegos Olímpicos, eh lo ves en los Juegos Olímpicos. Eh, te, todas las disciplinas, eh, que, digo, desde taekwondo, boxeo, pasando por la fosa de clavados, o, o lo que tú me digas, hasta en el dressage que me toca narrar, ¿no? eh, que, que, que tiene toda su ciencia. El poder estar ahí, para mí, ya es eh, eh, algo que soñé toda mi vida. Soñé toda mi vida, es decir, si no lo pude practicar... Porque no tuve el talento necesario, etcétera, etcétera, me preparé lo más que pude. Y ahora, pues, estar de ese lado de la trinchera, el poder comunicar esa pasión y saber que conectas con mucha gente. Son miles y millones de personas. A lo mejor no como dices, claro. no como el fútbol, pero también se agradece. Vamos, de los comentaristas más queridos eh, eh, en Latinoamérica o en el mundo, pues obviamente están, está Toño Enrique. Sí, sí. Y por qué? porque además ellos tienen esa visión de no, de no encasillarse en un lado, ¿no? a lo mejor Enrique un poco más pero Toño es todos los deportes y, es, y eso finalmente es lo que yo puedo decir que pues eso me gusta. O sea, yo también estoy abierto a todos. Y, y no, no pensaste en desertar en algún momento? Sí, miles de veces. Y bugs? en cuál fue? Muchas veces, demasiadas. Qué te cuento? Qué te cuento? <laughs> eh, porque mira, eh, esto es, es una carrera de de es una carrera de resistencia, no de velocidad. Uh -huh. Entonces yo sé que hay mucha gente que quiere entrar y no, ya, ya, ya quiero estar en el canal. De ya quiero ser Super sí, 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 en cancha. Quiero, exactamente. Ya quiero ser. El y, y créanme, no, no, o sea, si no va a ser, es, es, es muy difícil tener una oportunidad y, y te digo que hay mucha gente que entra y se va por eso, ¿no? Eh, pues hay que esperar, hay que esperar a que venga y cuando se dé, pues no, no, no desaprovechar. ¿Te acuerdas de algún momento en sí, el que no, hayas dicho, güey? Fíjate, fíjate no. Yo empezaba, empezaba, te estoy hablando alrededor del 2006. Eh, Alemania, 2006, la Copa del Mundo. Yo hacía un par de programas, uno se llamaba Nuestra Casa, porque también pues somos sí. showmans, nos gusta, creo que tenemos la oportunidad de estar en varios programas, eh, y se llamaba Nuestra Casa. Estaba el coque, ¿no? Talina Fernández lo conducían, y, y bueno, yo estaba ahí, yo hacía la sección de deportes, que además fue circunstancial. Un día dijeron, vamos a, a ver si entra deportes o no, y les gustó, y pues yo quedé ya en la sección de deportes, hicimos muchas cosas. Eh. Y estaba también en otros, en otros programas. Cuando viene la Copa del Mundo de Alemania, termina nuestra casa, se fue a las estrellas, estuve yo un poco, luego cambiaron los conductores, creo que Latin Lover entró y Maribel Warren, no sé quién. No, no, y cambió todo. Y entonces quitaron deportes. Entonces yo ya no salía a cuadro. Te estoy hablando que ya tenía cinco años, seis años en, tele, en Televisa, ¿no? Y pues iba a un crecimiento lento, pero un crecimiento y tú sabías hacia dónde ibas. Y de repente desapareció todo. Y pues no te miento, estaba yo... Podrido, llegó el Mundial, no hice nada para el Mundial porque no viajé al Mundial, hacía solamente unos previos que, que a lo mejor recordarán algunos los que tienen un poquito más de edad, pero unos previos virtuales con el FIFA porque yo soy gamer a morir. Entonces, eso, esa, esa imagen que se combinaba con imagen real e imagen virtual, yo hice todos esos previos. En lugar de contratar a EA, a Electronic Arts, y decirles, decirles, oigan, yo necesito que me hagan un previo Serbia contra Holanda, en donde pongan que el mejor humillato sí. hace esto. No, yo hacía eso con las, las repeticiones. O sea, yo hacía la jugada y luego... Ah, con las ¿en tomas, serio? Yo hice eso. ¿Cuánto ah, no Fíjate, eso, güey. tan vago. La verdad, no solo que era... La verdad, me considero bueno en los videojuegos, pero fui tan vago que no sé, Rubén Cerecero, que fue uno de los mejores sí. a nivel FIFA, yo le daba unas tundas. Él estaba comiendo, le daba unas tundas, le ganaba con Croacia, le ganaba Brasil, le ganaba 3, 5, 0. Y había la oportunidad que me fuera yo a Alemania a jugar FIFA. O sea, para jugar el torneo de FIFA a nivel internacional. No, era yo muy vago. Pero bueno, para no hacerte el cuento largo, yo nada más me estaba dedicando a eso y, y la verdad sentí un bajón y, y ya estaba yo a punto de renunciar. Yo iba a decir, ¿saben qué? Termino el mundial, voy a renunciar y me voy a salir y voy a. A perseguir por lo que yo estudié en mi gente de derecho. Digo, no, pues ya me voy, a, me voy a dedicar a practicar y me voy a, ir a, a al despacho donde iba a empezar a trabajar, ya voy a hacer otra cosa, porque esto ya no me llama. Y justo un día en el Mundial, recuerdo a Eric Fisher que le mandó un fuerte abrazo, me dijo, Memo, te veo triste, ¿sabes qué? Te voy a mandar mañana a un noticiero en la tarde que se llama Las Tres que está Paula Rojas. Y que, pues, por azares del destino, la titular que era Gaby Fernández había ido a Alemania y quien estaba sustituyendo a Gaby, que era Olga Irata tenía notas del mundial. Te voy a mandar a ti, creo que te va a ayudar. Y bueno, pues fui al día siguiente y era obviamente Paula Rojas y, y Mauricio Clark. Entonces, con Clark y, y empezamos a hacer una mancuerna con, con Clark y obviamente pues, la, la química entre los tres, pues bastante buena. Y después de la Copa del Mundo. Me dijo este Paola y los vieron los jefes y no sé qué. Me dijo no, pues queremos que te quedes. Uh -huh. Y pues mira, el resto es historia, porque a partir de ese momento, pues estoy con Paola en, no solo en a las tres, que estuvimos más de una década juntos en a las tres. Sí, santa. sí, madre santa, sino que ahora ya estamos en las estrellas, que, que, que gracias a Dios es el noticiero además número uno uh -huh. en, en México, el, el, de la, el, 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 de, el de Paola. Y pues mira, de, de, y yo siempre se lo he dicho, ¿eh? dije yo estuve a punto de irme y tú me salvaste, me, me, me echaste un salvavidas y me quedé. Y de ahí en fuera, pues, pues digo, de, de ahí para adelante. O sea, se empezaron a dar más cosas y pues ya me quedé. Pero sí, estuve a nada, me Hasta si no se hubiera dado por Paola. Es, es de estas cosas circunstanciales, ¿no? Circunstanciales tener trabajo un día muy fregón y circunstanciales, a veces, circunstanciales quedarte sin trabajo, ¿no? Porque a lo mejor los proyectos de los demás no coinciden con tus tiempos. Y ahí estabas en la banca sí. y... A, a, a eso te ha, te ha llevado a que el día de hoy estés, pues en todos los deportes, ¿no? Estés en todos los deportes, que ahorita estábamos hablando de los eh, americanos, pero también vas que, a ver, estos, este, estos podcasts están saliendo durante el Mundial. ¿okay? Entonces, Exacto. ahorita nosotros le estamos rompiendo en Qatar. ¡Ah, caray! Claro, son, es, no, estamos en todos lados. Estamos en tiempo. todos lados, es el multiverso, ¿no? ¿Y tú en, en Qatar qué estás haciendo? En Qatar, bueno, pues estamos siendo previos de los partidos. Okay. Estamos, en el FIFA. Estamos, oh, okay. Sí, también en el FIFA. Cuando, cuando quieran, estoy, que ya no va a ser FIFA, por cierto, ya se y acabó, ya se ya se acabó la licencia de FIFA. Pero bueno, eh, cuando quieran, eh, estoy haciendo los premios de los partidos en televisión, estoy haciendo los noticieros, Ajá. estoy haciendo Cuéntamelo Ya, estoy haciendo pues, todo lo que, lo que se agregue. Eh, obviamente VIX, porque hay que recordar lo importante que es Zona TuDN, tu DN News y, y, y VIX y VIX Plus. Okay. Esa es la gran apuesta de, de, de la empresa, porque finalmente para allá vamos todos, es el streaming. Y, y, y bueno, me encomendaron el, el proyecto, eh, tuve el privilegio, ¿no? Junto con Val, eh, Valeria Marín, y entonces estamos con todo, y ahí estamos dándole. Oye, ¿y a qué hora te duermes? Ese es, 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 es un tema. ¿Crees que, que duermo? Siempre, siempre me burlaba de Toño, porque él, él, él lleva también 40 años, bueno, él lleva 40 años en la mañana, pero yo me burlaba cuando se decía, no, la hacía esta, porque si no me recupero, bueno, si yo no hago siesta, no carburo, porque duermo tres horas, tres horas diarias, estás hablando de que llego eh, a, a mi casa, a la casa de todos ustedes. Pues a casi una de la mañana, porque tengo los noticios de la noche. O sea, también llevo ya una, un ritmo de vida de muchos años en donde tengo el noticiero de la noche, que antes era el noticiero de Televisa de Deportes, Las Estrellas, que ahora es Contacto Deportivo, y ahora es TUDENE en que vamos en, en zona TUDENE, y, y con Paola en la mañana. Entonces, pues salgo a la una y entro a las, a las siete de la mañana. Pero no solo eso, sino que los chamacos ahora, oigan... Nosotros, ¿a qué hora nos levantábamos cuando íbamos a la escuela? Pasan por ellos al cuarto para las seis, o sea, a las cinco de la mañana ya tienen que estar despiertos. No, okay. Qué cosa, ¿no? Sí, sí. Y están en primaria, secundaria. Es que tengo además toda la gama, to todos los modelos, todas las eh, versiones. Es que, es que lo que no sabe la gente, o, o a lo mejor <laughs> sí, pero tienes un ejército, ¿no? Tengo una, tengo una descendencia este, <laughs> bastante numerosa porque me tardé en comprar la pantalla y me multipliqué. Estaba estaba pensando en la perpetuidad de la especie, amiga. Claro, sí, sí, y tengo, sí, y sí, tengo sí, cuatro, tengo cuatro chamacos. En, todas las, en todos los modelos. Tengo el, el de la prepa, el de secundaria, el, la de primaria y el bebé. No, bueno. Sí, ya lo <laughs> oh, me encerré la pandemia y no sabía qué hacer. No, pero la pandemia tiene dos años, amigo. Por, por eso tiene dos años, ah, bueno, esa, sí, es, pues, es, es, es niño pandemia. Niño pandemia. Y, y bueno, eh, no, no estás durmiendo por, por estar en, en estos noticiarios, pero. Eh, Vamos a estar allí en Qatar, vas a estar haciendo las previas, lo, lo, lo que ya comentamos acá. Eh, ¿Te parece a ti que el evento más fuerte en cuanto a, a tiempos, en cuanto a trabajo, es los olímpicos o el mundial? Diferentes. Y, y yo creo que los olímpicos, y les voy a decir por qué. Estás hablando que el mundial... Mira, esos somos de los pocos, hemos sido de los pocos. Somos pocos. Es que sí, somos pocos porque tú en Londres y, y tuvimos sí, la, sí, no, sí. Eh, que hemos podido estar en los dos eventos y, y el mundial, pues obviamente a lo largo de un mes, eh, lo pesado para México es cuando está el tricolor todavía vivo, ya cuando lo echan antes del quinto partido, pues adiós y la verdad baja bastante. Los Olímpicos, estás hablando que son dos semanas y no solo es una disciplina, porque estás hablando, sí también está el fútbol, pero que va eh, al Taekwondo, que ve el boxeo, que ve no sé, entonces la verdad los Olímpicos en dos semanas por ejemplo, ahorita en Tokio, es una locura, es pam, pam, pam. Fuiste, ¿no? Sí, estuve en, en Tokio. En una en pandemia. La pandem en la pandemia, en la manera en la que nos trataron. Ahora, imagínate, en la mañana, eso me tocó. En la mañana ir al, al, al atletismo. Entonces ibas al estadio de atletismo, narrabas. Luego en la tarde a la gimnasia, porque pues ahí ibas. A la y en la noche a la natación. En, en un solo día. Entonces estás vuelto loco. Y en la madrugada sí, no, para ya. acá. Para re, y para ven, y hacer tesalitos. No, para hacer sí, el programa para acá. Literalmente porque, porque cerraba. Porque que era de día. Literalmente, sí, sí, sí. Literalmente <laughs> cerrar cerraba cerrábamos la operación del día con el enlace que hacía para el noticiero de la mañana con Paula. Hacíamos el, el, el enlace y vámonos a dormir porque al día siguiente había que empezar. De hecho, alcanzábamos el último vagón del tren. Este, para, para llegar al hotel de, de metro, tren y ya llegamos al hotel descansados y al día siguiente a darle con todo entonces los olímpicos para ti es no, los olímpicos más sí, los, por todas las disciplinas por todo sí. porque hay muchos mexicanos en, en todos lados y tienes que estarlos sí. cubriendo y además vamos muy pocos sí. vamos muy pocos para cubrir todos los deportes en el fútbol están los equipos los equipos de comentaristas y de reporteros yo creo que definidos es decir con la selección van a estar tales no este, con, eh, con eh, los rivales de México van a estar tales con Estados Unidos van a estar Digamos que ahí está un poco más sencillo, si vas como comentarista sí. narrador. Oye, y luego este, de pronto que pasa uno, que pasa otro, entonces tienes que mover toda la agenda de, de los Juegos Olímpicos. Y, y, y me imagino que debe ser una desvelada tremenda, pero bueno, qué bueno tener esos problemas. No, no en piloto automático. <laughs> va, en Londres, Ajá. en Londres, no te miento, tres días ellos no dormí. Okay. Tres días porque estaba en la jugada, que además era... La noche madrugada de Londres, y entonces llegábamos al hotel a las 6 de la mañana como para desayunar, y luego vámonos porque en ese hacía también cosas de reportero. Entonces voy a hacer que voy a cubrir a Paola en, en la fosa de clavados. Y ahí va en la fosa de clavados y que no sé qué es. Y luego repite, pero tus enlaces a noticieros en la mañana. <laughs> no, no no. De, de hecho, uno de mis jefes le dijo, ¿se va a morir? O se ¿Lo van a matar? Claro. Porque y fuimos muy pocas personas. De hecho, ese fue el primer viaje, este gago, el primer viaje donde realmente se hizo tema de internet. Tú lo sabes. Y, ¿Sí? y para Televisa sí fue. Exacto. Para redes, yo fui, digamos... Para hacer muchas cosas, pero también era como la cabeza de redes, para hacer okay. cosas de redes. Y sí se notó la diferencia. Me fui a Wimbledon antes de que empezara, eh, antes de que fueran los, que eh, eh, quienes eran los, los Olímpicos, y ahí me, con María Sharapova y estaba Djokovic ah, y estaba Federer. Sí, y no había nadie más que yo en Wimbledon con ellos. Ahí, qué tomándolos. feo, qué feo. Y, y, sí, y les, voy a platicar <laughs> qué les voy a platicar la historia, porque, porque la verdad, eh, Sharapova todo, toda, Djokovic todo en México, no sé qué pero Federer, que lo tenía yo en un pedestal, le voy a decir, yo sé que hay veces que uno siempre quiere tener la sonrisa y que, que quieres, pero bueno, el tema es que si tú lo agarras en tus tres minutos, pues para ti va a ser un, un ojete, ¿no? Y bueno, yo así, así como tú y yo con Federer, este, Roger, este, para México, no sé qué, no me volteó ni a ver, no me volteó ni a ver, y ahí iba yo como su perrito eh, siguiéndolo hasta el estacionamiento, hasta su coche, para decirle, oye, por favor, para México, es que venimos haciendo, no me volteó a ver ni una vez, ni una vez. Y en ese momento se me cayó el ídolo. Dije, no, bueno, qué cosa. ¿No te dijo ni que no? No, 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 ni me volvió a ver. Sí, sí, sí. O sea, realmente una falta de educación. O sea, ¿qué es lo peor que te puede decir? Porque me, me ha pasado varias veces en el americano, en el NFL, que te dicen, no, no, ahorita no. Pero ni siquiera me volvió a ver. Y María Sharapova, de malas o no sé qué, pero pues ahí conmigo platicó y se tomó. No, sí, sí, tomó una foto. Djokovic a Todar, que le digo el antivacunas número uno. Pero bueno, y, y, pero lo de Federer sí miga pues sí, sí, sí y, me, sí y, me... y bueno eso, eso te tocó como como reportero, reportero exacto. como reportero y, y también has tenido alguna experiencia top top dos qué te gusta Tiger Woods o sea quién, <laughs> ¿quién no la... quién te quién te... Vamos a a... mejor el... yo te digo quién te gusta Uribe Peralta <laughs> ah, el hermoso el, el, claro el hermoso. son grandes con Memo Choa mi <laughs> mi Paco Memo son grandes este con figo con, bueno. una que digas me la está Dos años. Me pasé. Ahí, les, ahí, les va, ahí les va, ahí les va, ahí les va, En la NFL también muchos años me tocó reportear. Eh, y, y, con do, y dos años seguidos, porque dos años consecutivos llegaron al Super Bowl los Halcones Marinos Deseado, y me tocó hacer la cobertura los sí. de los halcones marinos deseados. Pero además íbamos una semana antes, es decir, no solo en la cobertura del Super Bowl, sino una semana antes íbamos. A, a la ciudad para estar con ellos. Y, pues, la verdad, en ese momento pues, se, se cierran, son como un búnker y solo los medios locales usualmente están cubriendo el equipo. Okay. Pero, pues, no, estábamos nosotros. Entonces, Furby, que le mando un fuerte abrazo, Luis Alberto Martínez, se fue con el equipo de la Conferencia Americana y yo me fui con, con los halcones marinos deseados de la, de la Nacional. Íbamos, yo iba con Gene Olguín. Además, estábamos haciendo algunas, algunas notas. Entonces, recuerdo ese primer día que llegamos en Renton, ahí cerca de ese lugar donde entrenan los los halcones marinos, y, y, y fuimos al, como al chacaleo, ¿no? El, bueno, no es chacaleo, porque están en un podio, hablan. No es aquí como en México, aquí hablan, tienen su tiempo y ya nadie pregunta más. Sí. Pero bueno, entonces estaba hablando Richard Sherman y luego habló Russell Wilson. Este Sherman terminó y yo le decía a Gina: ven, ven, vamos a hacer algo, vamos a meterles, vamos a ir viva México, y ahí vamos nosotros, ya saben, así como, y, 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 y como que se nos quedan viendo todos feos porque, pues, eso no, eso no, no se debe hacer, pero nosotros. Nosotros ya sabemos, somos mexas y hacemos para sacar la nota o algo diferente. Y lo mismo pasó con Russell Wilson, ¿ok? Ya pasó. Y a los tres minutos de que terminó, llegó, llegaron dos personas de los halcones marinos y nos dijeron: Oigan, ¿y de dónde son? Y yo por dentro dije: no, Ya nos ya van, valió, ya nos ya van, nos van quitar, a expulsar de los Estados quitar. Unidos, nos van a quitar, nos van. A ver, denme sus, este, sus credenciales y se fue y dije, dije vámonos vámonos, vámonos dejamos las credenciales y vámonos porque algo va a pasar y ya estábamos todos preocupados y dije es que caray por qué hicimos las preguntas no 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 tuvimos que haber dejado aquí ya las cosas bueno y a los 10 minutos que fueron los 10 minutos más largos de nuestras vidas porque no sabíamos si nos iban a mandar el FBI la CIA o no sabemos qué iba a pasar por la manera en la que hicimos las entrevistas eh, llegaron otra vez ellos y, y nos dijo eh, tomen aquí sus credenciales Síganme, por favor. Digo, ¿A dónde los vamos a seguir? ¿A dónde nos van? Nos van a, al oscurito. ¿A dónde sí, nos van sí, a sí, sí. Dije, no, Y, ¿Y ahí, habías visto alerta aeropuerto sí, ayer. Sí, caray, dije no, bueno. Y ahí los vamos, ahí los vamos siguiendo. Y vamos pasando por el campo de entrenamiento que es techado, espectacular. Algunos jugadores. Y luego seguimos avanzando. Y, y el, el salón de pesas. Y algunos jugadores ahí. Dije, chinga, ¿a dónde nos están sí. llevando? ¿Qué nos van a hacer? Y luego llegamos... Digamos, a la puerta del vestidor, y en ese momento se voltean con nosotros y dicen: Bueno, ahora van a entrar al vestidor donde nadie tiene acceso pero aquí no pueden grabar no pueden hacer nada nada más síganme pero no pueden no pueden hacer ok, ah, okay perfecto y, y ahí vamos entrando Gina y yo al vestidor de los Seahawks y de repente entramos y del lado izquierdo Marshall Lynch el Marshall Lynch que no quería hablar con nadie ahí estaba Marshall Lynch con su música y nos saludó y ahí estaba Marshall. Lynch Ok. Eh, ok. y luego pues, algunos con su literal como las películas con su toallita que acaban de salir de pues acaban de salir de bañar claro y nosotros estamos en el vestidor y luego unos jugando videojuegos otros jugando póker así como lo ven en las películas así son todo banda y Gina, y, y a ver a Gina, que, que además Gina pues tiene un porte y claro. pues, impresiona. Y se nos quedaban viendo, ah, hola, de México, ah, México, México. Y, y nos, en, el, en la parte central del vestidor, ¿no? Ahí donde está el logo de los. Ahí nos me pusieron, espérenme tantito, ahorita regreso. Dije, no, ¿qué nos van a hacer aquí? Y ya se fue. Pero ya estabas sí, más, más no más, Ya dije, ya, lo ya, Lo que ya, pase ya, no sí, importa. Ya ni lo duro, ni lo tuyo, ya, lo que, lo que sea, ya que fluya y pues estamos ahí con Gina y pues impresionados pues que oye, ¿qué estamos aquí pues si grabamos aquí seríamos pero pues no y, y con las preguntas y de repente se abre una puerta y eh, sale este 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 tipo y atrás de él sale Russell Wilson entonces salen los dos y llegan con nosotros y Russell se voltea conmigo y me dice hola Memo así perfecto español nah. y dije exacto y dije perdón ¡Hola, Memo! Sí. Y dice, I, I follow you <laughs> in, in, in tu casa. Sí. <laughs> with, with Coque Muñiz. Exacto, Coque Muñiz. Pero, pero, pero sí, hola, Memo. Entonces, ¿para qué fueron las credenciales? ¿Para qué no las quitaron? Para ver cómo nos llamábamos. Y entonces, Russell Wilson, pues obviamente con eso. ¿Por qué? Porque querían interactuar más con nosotros, saber ah. qué onda. Y, y, y pues así fue la historia. con, con... ¿Y, y platicarse con él? O ¡Claro! Bueno, de hecho, hasta iba a traer un, un, un campamento en, en Los Cabos. Me dijo, tú te haces cargo de eso y no no sé qué. Ah, caray. No, la verdad. La, la, y y jugamos. Vamos a poner un negocio, te no, dijo. Ah, no no, 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 digo, na, no, no, no somos super amigos, nada por el estilo. Nos seguimos en Ajá. redes mucho tiempo. Ah, ¿sí? sí, claro, nos mandamos mensajes. Ahí luego te enseño, Tengo un mensaje de a ver, ver si. Sí, ya, ya estoy no, payaseando. No no, no, no estoy payaseando. Mira, mira, fíjate. Yo tengo con. Cuando perdió el. No, tú tienes varios, <laughs> no, espérate. Tú eres mi <laughs> Con tengo... el pollo Fíjate. Ortiz. <laughs> Híjole, ese no sé si sea bueno o sea malo, ¿eh? No, no sé, sé No sé si sea bueno o con malo. Con Russell Wilson. Sí, va. Vale. Vamos a ver nada más, ver, a ver dónde está el mensaje. Pero bueno, ya esa fue la historia. Y entonces con Russell, y ya luego al año siguiente nos tocó otra vez con él. Y, y bueno, pues con esa cercanía que había, eh, pues obviamente las entrevistas antes nos daban, nos daban un tiempo. Todos los halcones marinos. Y de hecho conocimos Christian Michael que era un corredor, estaba casado con una mexicana. Entonces, por todos lados había conexión y, de hecho, en todos los medios a nivel internacional le pusimos bailando por un beso. Y entonces Gina bailaba con los jugadores y fue la locura. Wow. Y, está, y pasó en todos lados. ¿eh? Fue una, la verdad, lo hicimos muy bien, lo hicimos muy bien. Oye, de, de estas eh, experiencias también tienes ahí injerencia. Mira, <laughs> mensajes directos. ¡No! Ahí está. Russell, es cierto, boy. es cierto, amigos. Es, ¿Qué cierto? es cierto. Pleasure as always, Russell. Whatever you need, he said you're the best man. Thanks so much. Wow, Justo cuando fregón. perdió el Super Bowl, le, le mandé un mensaje, le dije, oye, este, pues sí, abrazo, le mando un fuerte abrazo, eso pasa. Pero sí, ahí está. Ese es el mensaje. Ahí está, tú lo viste. Lo, 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 es cierto, lo corro. Oye, pero tienes también eh, injerencia en, en cuestiones de NBA, ¿cierto? Sí, el, pues el, el deporte que me apasiona y he podido estar con, con, con varios este, deportistas. Pero, pero incluso tu voto es importante en la NBA. Ah, me tienes muy estudiado. Lo amigo. tengo estudiado. <laughs> lo estudiado. tengo estudiado. Sí, también como niño en juguetería, la verdad, soy, insisto, soy, muy, eh, soy bendecido. Antes de que digas lo que vas a decir, para que la gente sepa. Eso podría ser uno de los logros más importantes de tu vida. Sin duda, llegar a estar en ese nivel. Claro que tiene mucha gente me ayudó y le agradezco a la NBA, a México, ¿no? la verdad tuvieron mucho, mucho que ver en eso. Pero sí es uno de los grandes logros. ¿Por qué? ¿Cuáles? ¿Cuáles? ¿Cuál, ¿Cuál? Todos los años eh, hay votación por, para los galardones de la NBA. ¿no? Para el jugador más valioso, para el coach del año, etcétera, como etcétera. El además, como el balón de oro. Exacto, como el balón de oro. Pero además, las votaciones tienen una importancia mayor porque dependiendo de si un jugador termina en el, en el All-Star, en, en, el, en el equipo, en el, el All-NBA Team o, o es elegido el jugador defensivo del año, se activan, se activan cláusulas en el contrato en donde pueden ganar varios millones de dólares más. No, no, es, la verdad es impresionante. A diferencia de otros deportes, aquí es, por ejemplo, eh, James, bonos. Eh, sí, James Harden. Si James Harden es electo al juego de estrellas, entonces se potencializa su contrato y puede ganar 40 millones de dólares más. Algo así. Sí, sí. Entonces, los 100 periodistas, alrededor de 100 periodistas en el mundo que votan, que la verdad en su mayoría son estadounidenses, eh, pues tienen una gran responsabilidad de. Pues, no, o sea, no solo estoy votando al jugador, sino también en su futuro. O sea, tengo yo un de su una familia, claro, pues la, verdad, <laughs> la verdad, sí, la verdad, sí. Y bueno, pues yo soy uno de los elegidos. Tú eres uno de los cien. Ajá, uno de los 100, y a nivel televisión Latinoamérica, pues el único. wow, este, hay un par de reporteros, le mando Diego eh, Diego Martínez de Reforma, le mando un fuerte abrazo. Él, él también que ha en muchas finales, creo que somos los únicos dos de, 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 de Latinoamérica, ¿no? Que, que tenemos voto. Creo que por ahí hay otro argentino. Eh, alguien en España, otro en, en Italia, los que tienen algunos derechos de. Podríamos decir que el 80% es estadounidense, sí, sí. Y, y americano. Lo, y, exacto, y de los que todos ven en televisión, ¿no? De claro. Los, de los eh, cronistas que son eh, muy famosos en Estados Unidos. Y entre, entre todos ellos votan, ahí están, si tú te metes en internet, ahí vienen los, los que. ¿A por y, quién y, votaste? Y nomás, y nomás así, ahí Y sale ya público de Claro, claro, ah, por pues, claro. supuesto, porque pues ay, si voy a votar por Juan Toscano en todo, que el mexicano. <laughs> pues sí, pues obviamente sí, sí, no. Sí. Se hacen público. Okay. Y te voy a decir algo que Está increíble, los equipos previo a las votaciones. Te contactan y te mandan como press kits y no sé qué para que apoyes y, y para que veas. Ah, eh, claro, claro, para ver si puedes. A la ellos. política. Eh, claro, por su Y está increíble, porque te mandan haz de <laughs> cuenta, te mandan un, 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 un no, nada de dinero, no, no, no. Te, te mandan haz de cuenta un, un video de jugadas o un USB con las grandes jugadas defensivas y te, te, lo, te lo ponen en un como un eh, eh, una caja muy bonita del equipo. No, está, bueno. incre está increíble, la verdad, está increíble. Está, está, espectacular tener el privilegio de estar votando año con año, tanto para el All Star, para el Juego de Estrellas, como para los galardones de la NBA. Y que te mandan una hojita, te pones. Te mandan un correo. te Mira, fíjate, a ver si lo tengo aquí. ¿Cuántos jugadores eliges o cuántas cosas eliges? sea, hay varios rubros. Sí, hay varios Más o menos cuántos son. Son bastantes, yo diría que Sí, son bastantes porque son los tres in NBA teams, ¿no? son O sea, está 5, 10, 15, más los defensivos y los rookies. O sea, sí, sí, sí. Y sí. tienes que estar, la verdad, tienes que saber de todo lo que está pasando en la NBA ¿no? para votar. Obviamente los gustos, pues ahí también hay, ah, ¿sabes que Yo me inclino más por cómo juega Joel Embiid o Jokic esta temporada. Pero están por ahí Jokic. casi sí, todos. Sí, claro, y es por gustos. Pero sí, las votaciones son, déjame ver si encuentro uno, nada más aquí para que veas. A va, ver si está... va, nos va a salir ahí el correo de Russell Wilson. De... <laughs> no, no, ya no. no, ya no. Mira, aquí está el correo y tú podrás ver. Dice, eh, ahí está, NBA All-Star Voting. Y ahí te dicen gracias y tienes hasta tal fecha para meter tú. Y, y es una. Ernst Young, que, que son como búnkers de, 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 de información y de guardarlos. Es como una votación de, de presidente casi, casi. Y ellos guardan la votación. Y ya tú metes la votación. Y ahí te mandan y te dicen, bueno, y ya. Esa es la votación. Cada, que ¿Cada qué? ¿Cada enero? Eh, sí, te, te lo mandan, creo que a partir de enero para el All Star, para el juego de estrellas. Y luego te lo mandan a finales de mayo, junio, para lo que es el. No, no. A finales de abril para lo que ya son las designaciones de los premios. Wow. Sí, la wow. No, que... bueno. Eh, bueno ya lo viste ahí. No es es impresionante. Es algo que, que de verdad estoy muy contento por ti, Ay. muy orgulloso de te tenerte más, aquí y más que vamos a estar o que estamos en este momento en Qatar eh, hablando de, de uno de los de eventos más importantes del año, el más importante junto con los Olímpicos, ¿no? a nivel deportivo. Y, y de verdad, amigo, te agradezco muchísimo el que hayas estado acá. Te agradezco muchísimo. Ya se acabó. ¿No ya no se acabó. Tres horas más. Nada. Deberíamos. Increíble. No, vamos sí. a hacer unas vueltas para que vengas y nos platiques Gracias, eh, de, de Russell Wilson y los chismes que nos traes de Russell. Eh, no, y, y de muchos más. Ya sí. te, no, del UFC te tengo varias y en boxeo te tengo millones y en la NFL. Y Por tmra. favor, comenten. Sí. Si, si ustedes se saben de, de, de Memo, oye, Memo, cuenta de esa vez de tal cosa. <laughs> Ahí este, vamos a tener los comentarios para la, la segunda ronda que vamos a hacer, seguramente en algún tiempecito más. Eh, Memo, ¿dónde te podemos encontrar eh, eh, más? ¿En qué red social te podemos buscar más o más activo? Memo-shoots, en todas las redes, Sabía si por haber ahí, si gustan. ¿Twitter más el o, twi o Instagram? Eh, sí, no, Twitter. Estamos en Instagram, en Facebook. TikTok, eh, el TikTok. Ahí estamos en todo Para que sigan a, a, a Memo cuando se queja de la NFL, <laughs> de sí, cuando que... se enoja porque es. Sí. Su fantasy no está funcionando oh, no, no por, por, por las lesiones, <laughs> pero bueno. Muchas gracias, Memo. Gracias, gracias a me. toda la gente que escuchó este podcast. Recuerden que primero sale el audio en Spotify y al día siguiente sale eh, el video que están viendo esto. Entonces, si ustedes están viendo este video, seguramente hay un nuevo podcast ya disponible en todas las plataformas digitales de audio. Cuídense mucho. Esto fue su podcast muy favorito, muy fuera de lugar. Hasta luego.